tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo. Estaba mirando aquí para accesorio. He puesto esto a Bowser, pero quería ver si veo algo más. Reducir esta página. Estaba mirando ahora una página mientras iniciaba el directo. Me ha gustado uno. Vale. Vamos a jugar con Bowser. Con Luigi, con Mario, perdón. Este. Los Bushido. No sé si podré equipar todo. Los Bushido. Placa de cañón. Armadura cañón. Placa de cañón. Y las botas Bushido. Vale. A Luigi le vamos a poner el casco Bushido. Los brazales. Ah, todo Bushido. Yelmo, brazale, coraza y sandalias. Y... Rosalina, ¿quién coño es? Ah, vale. Estela. No está Speech. Rosalina, visera de cañón. Brazales Bushido. Brazales Bushido. Placa de cañón. Placa de cañón y botas de cañón. Estela va a ser nuestra delantera y nuestro defensor va a ser Waluigi. Casco turbo, guantelete musculoso. Guantelete musculoso, armadura Bushido. Ahora os explico cómo va el tema de los robes. Y sandalias. Sí. Me ha dado para todo, incluso hasta Bowser. Vale. Bien. Vamos a jugar el modo galáctico, ¿vale? Que ya sabéis que es volver a jugar lo mismo, pero en principio más difícil. Esto, ¿vale? Todo esto tiene un orden. El primer personaje, ¿vale? Va a ser, será el delantero. Con asesor. Luego, el último
Estos dos que vienen ahora son los laterales. Y voy a poner a Mario. Y a Luigi. Y el último personaje seleccionado es el defensor. ¿Vale? De rojo, sí. ¿Vale? Esto funciona así. Sin más. Venga, emitimos. Ahora me tendré que acostumbrar a los controles. Uy. Espero que se esté escuchando todo bien. No. Vaya fallo defensivo ahí, tío. Venga, hombre. Pero si le he dado. Pero si le he tenido que dar, loco. Antes de terminarse la animación. Bueno, empezamos mal, pero. No, estos son los cañoneros. Tiene muy poca técnica. Tiene que tirar a Estela. Waluigi tiene que defender siempre. Venga, hombre. Pueden tener más potra, tío. Está enfadante. Normal. ¿Pero esto qué es? ¿Loco? O sea, esto no tiene nada que ver. Ah, vale, el portero no te... Vamos, empieza la remontada. No sé cuánto... no queda mucho tiempo. Oh, yeah.
Nah, vamos a quedar 3-5, tío. Ah, qué mal hemos empezado. Voy a bajar un poquito. ¿Y por qué se está escuchando? ¿Se está escuchando? No sé, es que... Vale. Me cago en la puta. ¡Ah! Pero por favor, qué paliza. Bueno, tenemos una vida. Pero esta copa también me costó mucho, la primera vez. O sea, me costó mucho. Lo hice al primer intento, pero perdimos una vida, así que... a ver qué pasa. Wow, tienen a Bowser, ¿eh? Y a Estela. Bowser y Estela. Madre mía. Hemos calentado, No. Farta árbitro. ¡Ah! Nada. Empezamos bien. Esto es imposible. ¡Vamos! No puedo quitar mucho hoy, ¿vale? Están mis padres durmiendo, así que es mejor. No gritar demasiado. Quería pillar la bola, pero no podía. Bueno.
Va. Está siendo duro este partido, ¿eh? También. ¡Vamos! Hemos ganado. Por 1-0, pero hemos ganado. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Sí, el Rayo Centella es. Creo que es el más fuerte de este torneo. Lo peor que vamos a tener que jugar dos partidos contra ellos. Así que. Pero bueno. Vamos a pelear hasta el final, ¿eh? No, no se la pasé, ¿sabes? ¡Oh! Madre mía. ¡Ay! ¿Qué hace? Cabrón. Me cago en su puta vida. Bueno, podemos, ¿eh? Venga ya, tío, ¿tienen más potra? ¿Tienen más potra la IA en este modo? No me jodas que no he tenido potra, tío.
Quiero tirar un... Nah, se me acaba, tío. Se acaba. Joder. Nada. Es que no tengo nada que hacer, tío. Es parable, ¿eh? Ha hecho un naranja. Pero vaya. O sea... Vamos. Gracias a la estrella, ¿eh? No, tío. Buah. Está difícil, ¿eh? Sí, no hemos gastado monedas, total. Madre mía. Qué chungo, ¿eh? Voy a intentarlo una vez, si no cambia Estela por Bowser. La verdad que Estela como delantera... No sé. Y esto sin accesorios no se puede jugar, me parece a mí. Tío, pero es que no me cambia el jugador que yo quiero, loco. Siempre me pasa lo mismo a la hora de defender. Bah, no sé si va a entrar, ¿eh? ¡Vamos! Ha entrado. Bueno. La puta.
Venga, le he dado a Mario, tío. Pero es que hablas. No sé cómo ha sido. No sé cómo ha sido, si lo voy a poder parar. No. Un minuto, ¿eh? Venga, vamos. Venga ya, tío. Pero, tío. O sea, es que siempre saben. No sé si lo habéis visto, pero siempre saben dónde voy a pasar, loco. Nah, ya sabéis dónde terminé. Paso. Voy a poner a Bowser. A ver si se me da mejor con Bowser. En vez de que con Estela. La verdad es que siempre se me ha dado mejor con Mario, tío. De delantero. Voy a jugar así, tío. Hostia, era lo mismo. Si el DC da igual. Unión ovoide. Un Bowser y tres Yoshis. Verás tú. Ah, me atrapó el portero. Le he pegado de rabia, yo sí. ¿No? Uy. ¿Cómo? Pero venga ya. O sea, aquí este es la hostia, tío. ¡Qué puta potra, tío! Ahí he tirado yo mal el de este. Es que no me deja, de verdad, tío. Estoy media hora cambiando de personaje. Ah, vaya puta mierda. ¿Puede entrar o no pueden? O puede que no. Ah.
tío, de verdad. Estoy más tiempo intentando evitar a ellos, tío. ¿Qué otra cosa? Es que no puedo, tío. No puedo, tío. No puedo. Ya no, es que no es difícil, es que te prevé, tío. Oh. Venga ya. Bueno, al menos nació el 3-6 de antes, pero... No sé, esta dificultad parece demasiado injusta. No sé si sabéis ya a lo que me refiero. Es como que da igual. La IA siempre está por encima y no. Y no vas a poder hacer nada. Voy a beber un poquito de café, que lo tengo aquí abandonado. Es que de verdad, tío. ¿Lo estáis viendo? Es que... Tío, no sé. Esta dificultad me parece como muy extrema. Entiendo que es el modo difícil y tal, pero... Da igual, sí. Sí, da igual. Si es que da igual, da igual lo que hagas. O sea, ella sabe, la IA sabe dónde vas a pasar. Ya es algo que me... Que me hizo la otra vez. Es que no puedo hacer nada, tío. Es que te lo juro. Están todo el puto rato esquivando, tío.
Nada, tío, y al portero no le puedes tocar, así que. Un minuto 45, quedan dos. Venga, hombre. Es que da igual, tío. Te lo juro que es que da igual lo que haga. Es que, mira eso. Ah, no sé si va a entrar, ¿eh? Vamos, Estela, por favor, marca. Vamos, un gol y empatamos, ¿eh? Mira eso. Vamos, el empate. Pasa que nos lo vamos a jugar gol de oro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué golazo! Y el portero no la vio venir. Uf, madre mía, qué tensión, ¿eh? Y llevamos casi una hora y estamos todavía en el primer torneo. Este modo es muy difícil. Yo pensaba, hombre, sería más difícil, pero. Está muchas veces, tío. En serio, la sensación que me da es como. Cosas de la IA muy injustas. Sí. Cabrón. Vaya pase de la muerte me he hecho ahí, ¿eh?
¡Vamos! Venga, venga. No. ¿Uno? ¿What? Ah, no te lo ponen entero, si estaba en la otra punta del campo. Mira eso, por ejemplo, eso, ¿cómo coño lo va a hacer la IA, tío? Eso es que es la IA, al saber a dónde estás tú pasando. Vamos. Le daba a Bowser tirado en el suelo. Pero mira eso. Tío, de verdad, el juego me cambia donde le sale de los cojones. Es injusto, tío. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha hecho? Venga, hombre. O sea, me van a hacer perder por todo el morro. Dime que entre, dime que entra. ¿Puedo intentar defender estos 15 segundos? ¡Vamos! Coño, sí. Vamos. Qué justo estoy. Muy justo, ¿eh? Guau. Hostia, ¿qué ha ganado? Le ha ganado el... Ah, bueno, claro, el rayo centella es el que me enfrenté antes. Sí, el rayo centella es este. Es el mejor equipo, creo.
No. Le he dado sin querer a Luigi. ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Oh, yeah! Bueno. Hay que aprovechar rápido. Venga, tío, de verdad. Qué puta potra, tío, de verdad. Es que no me lo puedo creer. Ah. Qué bien. Pero tío, de verdad, loco. Venga, con esto remontamos, si entra. Ya sabéis que el tiro especial vale doble. Vamos. No debía haber gastado entonces el caparazón, pero bueno. No quería arriesgar, tío. Ah, bueno, tenemos un plátano. Ah, tío, es el portero. Vamos. Uno más, ¿eh? Está complicado. ¿Vale? Nos queda otro partido. Pero Dios mío, qué puto difícil, ¿eh? Esto es el típico quien gane, gana, ¿eh? Thank you.
No llego. Ah, la cogió Toad. Son una entrada por detrás. No, me lo quitó. Por ejemplo, eso que ha hecho ahí de esquivarme, eso es ilegalísimo, vaya. No. Uf. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué tensión, eh! Nada, tenía que haber dejado más apretado, pero es que me venía siguiendo, tío. Entonces, digo, mejor no arriesga. ¡Vamos! Al límite. ¡Oye! Ve, eso por ejemplo es algo que digo, vamos a ver. Tú no puedes saber a quién. Venga, hombre. Qué empate más injusto, tío. De verdad. Gol. No. Uf. Nah. Me la comí. De esta forma me la comí. Vámonos. Qué tensión, 3 minutos 17, queda 42 segundos. Una polla. Me vas a marcar. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Joder, vamos! Sí. Joder, qué chungo, ¿eh? La hemos sudado, ¿eh? De hecho, este ha sido el segundo intento, ¿no? Es el primer torneo que he perdido. Literalmente. Uf, 1000 monedas. Bueno. 1000 monedas, total.
Venga, vamos a hacer el siguiente, ¿no? A ver qué tal se da. Voy a usar la misma alineación. No, esta no. Bowser sigue teniendo mucha fuerza, ¿vale? Aún con accesorios. Así que nada. Yo creo que está bien, está bastante bien el equipo. Lo que pasa es que ese torneo es verdad que la primera vez que lo jugué me costó mucho. Y los otros tres no me costó tanto. Ahora comprobaremos si esto es así o no tiene nada que ver. Venga. Yo creo que no, que ese torneo es que es el más difícil. Esta gente es verdad, esta gente pasaba mucho, creo, ¿no? Nah, tío. Nada, nada. Nos marcan. Ah, coño. Que dura súper poco. Mira eso. Otra vez, tío. Venga, hombre. Mira, eso por ejemplo, tío. Tú no puedes saber a dónde estoy tirando. No puedo marcarles, tío. Pero ¿por qué lo...? Nah, tío, en serio. Qué puto asco de injusto. El juego es injusto en este modo, tío. Uy. No, no vamos a poder. Ah, sí. Tenía...
Tenía que haber tirado antes. Quiero seleccionar a Estela. El juego no me deja. Es increíble. Se acabó. De verdad, es que no sé si se ve, tío, o solo es impresión mía, pero es que el juego es muy injusto, tío. Por ejemplo, esta copa que se pasa mucho el balón, si tú no te está dejando seleccionar el personaje que quiere, ellos siguen pasando, pues tú no puedes hacer nada. ¿Sabéis? Como eso. O sea, no le pasa todavía el balón y el otro ya está. ¿Ves? Que no sé. Míralo. No me digas que no es potra, tío. Qué bien. Por todo el morro, tío. Qué asco. Pues da igual si me lo va a quitar. Nada, tío. Y tiene una estrella, loco. Da igual. No puedo hacer nada. Contra una estrella no se le puede hacer nada. De verdad.
Es que no, tío, es que no. Es que no. Es que no. Se ha quedado lleno. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Es que de verdad, ya os digo, no sé si es solo a mí que me da la impresión o qué, pero de verdad que es muy injusto. Vale, por ejemplo, es que... No, da igual. Es ahí realmente... Perdón si estoy muy callado, tío, pero es que intento jugar lo mejor posible, ¿vale? A ver si podemos... ¿Qué coño? Pues nada. Es que quiero coger a Estela y el puto juego no me deja. Tío. Gol. Está muy chunga la cosa, pero bueno.
Ah. Mierda. No me ha dejado tirar. Pero si... ¿Cómo que te marchas ya? Pero si... Si ni has entrado en el directo nunca. O sea, no has entrado en el directo nunca. Hostia, man. Ah, claro, sí. No, no. No, voy a intentar. Chao. Pues vete. Cabrón, si no has entrado en el directo nunca. Madre mía. Claro, ahora echa de menos los puntos para el café. No. Solo digo que te estás despidiendo cuando no has entrado nunca en el directo de esta tarde. Así que... No sé. Hostia, se lo he tirado a Mario. ¡Nah! Es que no me gusta el fútbol, aunque pierdas. Pues muy bien. Pues lo que toca hoy. Esta tarde. Por cierto, no soy un macho de la cabra. ¿Qué? ¿Qué coño es un macho de la cabra, tú? Ya no me miras cuando lo hacemos. Yo no hago nada. No sé lo que estás diciendo, Dani. Deja el camello ese que te sienta mal. Tú eres una flor sin abrir. Dani, deja el camello. Cambia de camello. ¡Venga! Puta potra, tío. Oh, pensé que ese se lo pillabas. No. Es que no sé, no... Me pillan todos, tío. Ya no llego. Pillaba. No. Pues no lo pillo.
Y esta tampoco, creo. Ah, sí. No. Ah, sí. Pero me marcan. Ni con estrella de esta, tío, soy capaz de marcar, ¿sabes? Venga, hombre. Ya, sí. Evidentemente, una flor sin abrir es un capullo, pero... El capullo eres tú. Nada. Ah, tío, qué chungo. Hemos ganado una y no eres capaz de meterla. He ganado el primer torneo. Ah, tío. No, 400 ya me parece mucho. He ganado el primero que también me ha costado lo suyo. ¿Juega tú? Siempre dices lo mismo. No, Peach, no. Y ahora dirás que es culpa mía. No, no, no. Demuestra tú que sabes jugar a esto. Que yo... Sí, es que me desconcentras, tío. Demuestra tú, a ver si sabes jugar. ¿Eh? En modo galáctico, en modo galaxia, ¿eh? En modo galáctico. Bueno, ya me salgo. O salte. No quiero que pierdas demasiado. Eso va a ser difícil. El modo galáctico es muy duro. Y muy injusto, también te digo. ¡Ah! Qué buena, me he comido yo, mi propio. O sea, se lo he quitado, le he quitado el balón porque lo ha perdido. Joder, tío, de verdad. Ey, muchísimas gracias, Diggy23, por el follow. Bienvenido. Estamos aquí sufriendo en el Mario Striker Battle League Football. En las copas, ¿vale? Pero en el modo galáctico, que es el modo difícil.
Au, eso me ha asustado. Ay. A ver, vuelve un bastante alto para escuchar el juego. No, pero sí le he dado la A. Cabrón. Bueno, hemos evitado. Me ha dado, pero bueno. No. 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 Quería cogerme yo. ¿Qué tal? Bien, un poco chungo este modo, así que bastante tenso. ¿Qué modo es? El de copas, pero en modo galáctico, o sea, el modo difícil. Venga, hombre. ¿Qué puta chorra tienen, tío? Ay, Dios mío. Que solo me he podido pasar una copa. Y esta se me está... Y esta se me está atragantando un poquito. Hostia, el rayo centella 8. Madre mía. Vamos a ver. Es muy jodido este modo, ¿eh? Y a veces me da la sensación como que la IA hace cosas injustas. Pero bueno. Coño. ¿Qué es eso de ítem que ha canjeado? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, eso, vale, son con los puntos del canal. Tienes con... Vale, es que no ha sonado. Vale, mira. Voy a bajar un poquito. Por ahí. Perdón, es que lo tenía muteado. Porque estaba entrando sonido, no sé de dónde. Si... Esto es un sonido. Que estaba muteado, no me he dado cuenta. Hidratación, venga. Ahí. Hay que hidratarse, ¿eh? Más que ahora hace mucha calor. Pero dame arma. Buenas. Que hace mucha calor. Hombre, por lo menos aquí en mi país sí. En mi país sí, no sé si tú eres de España, pero en España está haciendo bastante ya calor. Estamos en verano y... Y ya se nota. Mierda, tío, de verdad. Sí, soy de ahí, pues. Entonces no sé dónde eres, pero Calo hace. Calo hace bastante, la verdad.
No me jodas, tío. ¿Veis? Por ejemplo, eso es una de las cosas que opino. Porque no he dado yo todavía señales de a quién. Pues nada, no puedo controlar el personaje que quiero. Joder. Nah, tío, he llegado. Era 3 goles. No creo. No he visto bien qué líneas ha hecho. Fuera y naranja. Será palable. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en un stream? No sé. Quedarme sin internet. Digo yo. ¿Alguien pegándole voces a alguien en la calle? De verdad. ¿Tienes Stumble Guys? No. He jugado al Fall Guys, ahora que lo han puesto gratis. Pero no sé. Al principio bien. Entretenido. Pero cuando llevaba una hora ya con el directo, me aburrí. O sea, no. Es un juego bastante. A ver, jugarlo a lo mejor con amigos puede estar bien. Ahora, le daba. Mierda. Quiero poder. No. Se acabó. Dicen que van a quitar el estumbre. Pues no lo sé. Ese es de móvil, ¿no? Hombre, si Fall Guy sale en móvil, en teléfonos móviles, posiblemente. Hombre, es que Stumble Guys es una copia de Fall Guys. ¿Qué día sale el Pokémon España? El 18 de noviembre. Bueno, Pokémon España. Pokémon Escarlata y Violeta. Pasa que por el meme, como está basado en España, pues. En este canal le llamamos Pokémon Españita. Joder.
¡Vamos! No, no tengo puesto el horario. Te lo digo. Normalmente, de lunes a viernes, hago directo a las 5 de la tarde. Y los fines de semana, los fines de semana, perdón, de a las 10 y media por la mañana y a las 4 y media. De hecho, tengo abajo el horario, y lo tengo que actualizar porque no lo he actualizado todavía. Antes hacía doble directo todos los días, lo que pasa es que empecé a trabajar el día 1 y ya había que cambiar el horario. Da igual, sí. Árbitro. Me he tirado, no sé por qué. Pero portero sal. No llega. No. Uf. ¡Poma! ¡Lol! No sabía que eso se podía hacer. O sea, sabía que podías empujar a tus compañeros, pero no, no a ese punto de estampar a tu compañero contra un rival. Bien. Otra vez. ¡Gol! No, no me he visto esa serie. La verdad es que yo de serie no suelo ver. Me vi Juego de Tronos en su momento. Me decepcionó mucho también. Empecé a ver Kenobi. Me falta, de hecho, el último capítulo. Y tampoco me ha gustado mucho. Así que yo es que no soy muy de serie, la verdad. De hecho, tengo pendiente todavía las de Marvel. Y es que no soy de serie, la verdad. Bueno, hemos sudado sangre para poder llegar hasta aquí. A ver si podemos ganar. Está muy complicado, ¿eh? O sea, el modo galáctico de este juego, o modo difícil, vaya, es bastante chungo. Lo que sí suelo ver más es anime. Bueno, más, a ver. Dentro de lo que son series, veo más anime. No, mu no tampoco tanto. Cabrón. Y, pero tampoco veo mucho anime. De hecho, esta temporada no me estoy viendo ninguno. Empecé a verme Tate no Yucha, pero lo dejé parado un poco. Así que ahora mismo no estoy viendo nada, realmente.
¡Venga! ¡Qué potra, tío! Ah, casi. Está ganando un equipo de dos Toad y dos Yoshi, ¿sabes? Ya me tendría que estar, me tendría que dar vergüenza perder contra un equipo así. ¡No! ¿Pero qué haces, portero? Venga, hombre, tío. Vaya puto portero de mierda. Casi. Golazo. Vámonos. Tenemos que remontar, ¿eh? Claro. Tía, de verdad. Mi portero es manquísimo. Venga, venga, venga. Todavía podemos remontar, ¿eh? No sé qué hago. Venga, hombre, tío. Joder. De verdad, tío. Este modo es más complicado. Además, esta copa. Recuerdo que fue la primera que jugué en el último directo. Hicimos la primera copa que hice fue esa. Y la gané como si nada. Sin haber jugado entre media ni nada. O sea. Y esta es que me está costando un montón. Sí, da igual. Se me ha pillado con todo el mundo fuera.
Venga, el empate. Uf. Joder, tío, de verdad, qué. Qué potra, tío, de verdad, es que no me jodas. Cago en la leche. Quería ir a apurar lo más posible. Ya, tío. Joder. Entra. Ah, no. No. Ya, hombre, tío, vaya puta mierda el portero. No hace nada. El portero no hace nada. Nah, vamos a dejar hoy ya por aquí. Nah. Ya lo hacen de torneo. No, a ver si no hay nadie. Bueno. Pues nada, lo voy a dejar por aquí, pero no voy a empezar otro torneo. Muchísimas gracias por pasaros a Digi23 y a Dani. Y ya está. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 10:30 con más Stardew Valley.